Bueno, bos días a todos e a todas. Antes de comenzar coa orde do día do Pleno Ordinario de 30 de novembro de 2018, recordando que o día 25 de novembro foi o Día Internacional contra as Violencias Machistas, o Goberno da Deputación lle plantexou os voceiros de todos os grupos provinciais que houbera, antes de comenzar este pleno, unha intervención para situar a terrible violencia que sufrimos as mulleres polo simple feito de ser mulleres. Tamén, ademais, porque nos, dende esta administración provincial, creemos que hai que darlle voz á cidadanía, que hai moita intelixencia, moita capacidade de reflexión reivindicativa no conxunto da sociedade e que non pode ser soamente a administración provincial a que poida abrir vías para o debate, para a reflexión, para a proposta, para visibilizar a dor de millóns de mulleres no mundo que sufren diferentes violencias machistas. Este ano invitamos a unha grande muller, a Montse Fajardo Pérez, a intervir neste pleno. Unha muller comprometida cos dereitos de todas as mulleres. Unha muller que lle pon voz ás mulleres, a todas as mulleres. Montse Fajardo Pérez é licenciada en Ciencias Políticas e de Administración. Ten un máster en Dereito das Administracións e Institucións Públicas, pero a súa trayectoria profesional sempre estivo vinculada ao xornalismo. De feito, fai moi pouco tempo, recibiu un premio en Fornelos por un fermoso artigo que tamén denunciaba a situación que viven as nenas e os nenos autistas. Traballou Montse Fajardo Pérez en Osalnés, Iradella, en Radio Ames, en Diario de Arousa, en Faro de Vigo, e é colaboradora habitual de faladoiros radiofónicos. Na actualidade forma parte do equipo redactor do programa A Memoria das Mulleres, promovido pola Concellería de Patrimonio e Memoria Histórica do Concello de Pontevedra. No seu marco participou no libro Do Gris ao Violeta. Achega a historia das mulleres pontevedresas co texto, as que quedaron, no que analiza a repercusión da represión franquista sobre as familias afectadas. Nesa liña, imparte por centros educativos e asociacións culturais galegas a charla A represión sobre as mulleres tras o golpe do Estado do 36. En solitario, é a autora dos libros Matriarcas, Mulleres en pé de vida, 2012, Un cesto de mazás, Memoria das vítimas do 36 e do tempo que veu, 2015, Invisibles, Relatos do maltrato, 2017, e O escalón de Ulises. A Pontevedra, dos afectos de María Vitoria Moreno, a mestra que escribía libros de 2018. Ademais, foi a comisaria da exposición itinerante Rexias, Mulleres baixo terror franquista, posta en marcha pola Deputación de Pontevedra en 2017 e que está a percorrer todos os concellos da provincia de Pontevedra. Montse Fajardo Pérez é unha voz imprescindible, é unha voz necesaria, é unha voz de muller que loita polos dereitos das mulleres e por eso hoxe lle queremos dar moitísimas gracias porque a súa voz chegue a este pleno provincial. Moitas gracias e túa e a todas as mulleres maltratadas e hoxe a voz. Gracias. Bueno, moitas grazas por convidarme a estar hoxe aquí, moitas grazas a Eva, moitas grazas a Presidenta, moitas grazas a Corporación, grazas, porque sei que a través da miña voz, aínda que hoxe estea un pouco afónica, queredes darlles a palabra a elas, as víctimas da violencia machista que non se senten apoiadas por unha sociedade que cada novembro promete protexelas. Falo aquí hoxe en nome de Eva, aínda que non se chama así, agocha a súa identidade do home que a mandou ao quirófano dunha malleira. Nin sequera o denunciou, porque el se asamosara violento no traballo e igual o mantivera no seu cargo. Ese,
que lle permite seguir agochando o maltrato baixo disfrace de home importante. Él é parte deste sistema que di defendernos mentres nos manca. Ana coñece moi ben como funciona. Ela é abogada, por iso tardou anos en denunciar o seu marido. Non quería escoitar no xulgado, ai vai a tola esa do maltrato, estas tías están todas jamadas. Así que non foi a policía cando lle chamou puta por vez primeira, nin na milésima, ni cando lle puxe un coitelo na gorxa, nin sequera cando freou o coche a bordo dun precipicio coas dúas criaturas dentro. Quedou con el anos para facerlles de parapeto, precisamente porque coñecía o sistema non o utilizou. Irene si denunciou, Irene fíxonos caso a nós, os medios de comunicación, a vós, as vosas campañas dicindo hai saída, dá o paso, denuncia. E foi así, afastándose do maltrato como caeu no inferno. Un día Mateo chegoulle cun brazo morado, outro cun dente roto. Que foi, fillo? Papá mancoume. Queixouse no punto de encontro. Os nenos caen, daría coa randeira. Di que foi o pai porque tilles falas mal del. Polos na súa contra, pero tes que deixarllos igual. E o mesmo dixeron cando empezou a abusar del e da súa irmá. Irene púxose de xeonllos diante do xuiz. Se me volves desobedecer e non llos deixas, doulle a custodia a él, contestoulle ese sistema que a tiña que protexer, a ela e as súas criaturas. A Mariluz Pose asasinárana no propio cuartel de Cambados, no que ía poñer a denuncia. O seu mozo era Jaime Maiz, un garda civil exemplar que levaba meses mallando nela. Cando por fin se atreveu a dar o paso, o axente que a recibiu meteuna a solas con él nun cuarto para que arranxasen os seus problemas de parella. Jaime meteulle un tiro na cabeza. Tamén Marga foi ao cuartel asustada cando o seu ex lle ameazou de morte o neno. Di que non o vou volver ver, pero o seu pai non, e ten visita ata sete, pois aínda son as catro, se daquela non o trouxe volves, e quedou ali sentado. Cando Marga regresou ás sete, José Luis Deus, o seu ex, plantáralle lume a furgoneta co seu fillo dentro. Tiña 18 meses, chamábase Pablo. Marga denunciou a Garda Civil por omisión de socorro. O xuízo foi o pasado 14 de novembro, pasaran 8 anos. A Fiscalía, que representa o Estado, polo tanto tamén a nós, non ve indicio de delito nin omisión de socorro. Por que a ían crer? Como, habendo dúbidas, ían quitarlle a un home a custodia do seu bebé? Marga tiña un risga e pagou a abogada. A abogacía do Estado, a que pagamos nós, defendeu o garda. Pero logo poñemos un lazo morado. Este ano quitamos de Marga a axuda, pero puxemos o lazo morado. Jaime Maiz xa ten permisos e matou a Mariluz hai apenas 10 anos. Saíulle a 10 lazos morados. O exmarido de Irene segue acosando a súa nena. Cando os abusos quedaron demostrados, quitáronlle a custodia, pero durante anos foron elas as que andaron con escolta. El ía solto, meténdolles paxar os mortos na caixa de correos, mentres nós poñíamos lazos morados. O maltratador de Ana volveu casar, segue coa custodia dos nenos e cando se pon violento, métense no cuarto e péchanse por dentro. As psicólogas vense obrigadas a darlles claves para convivir coa violencia, porque unha sentenza judicial lles impide afastalos dos berros. De verdade imos arranxar iso cun lazo morado? Pois vai ter que ser igual de grande que o que tiña diante aquel mozo de Eva nun deses actos aos que acudiu como alto cargo, como vos lo conto. Entendédeme, non digo eu que estea mal poñer un lazo, nin colocar cartéis, nin idear campañas de novembro, nin firmar pactos, nin cambiar leis. Pero o problema principal non é a falla de información, nin sequera que os medios son insuficientes. O peor é que os que hai non se empregan. Non se empregan porque as mulleres non se nos cre, ou se nos cre, se nos culpa. Porque Marga exaxera, como vai matar o neno? Porque Irene manipula para non deixarlle levar os fillos? Porque Ana está tarada, que xa saía no informe psicolóxico exixido por él, cando totalmente devastada lle mandou os papéis do divorcio? Ten ansiedade, depresión e desequilibrio emocional. Porque o de Mariluz é cousa de mozos? Porque Eva mordeu a mazá?
porque somos todas unhas lurpias, unhas desequilibradas, exageradas, unhas feminazis que diríamos calquera cousa con tal de sair vencedoras. E a verdade é que isto é unha guerra. É unha guerra porque nos mancan, nos violan, nos matan. E necesitamos de todas e de todos vós. As mulleres necesitamos que utilicedes a confianza que vos demos para mudar as cousas desde as vosas responsabilidades. Necesitamos que nos escoitedes, necesitamos que nos creades. Por iso, desde a trincheira, de corazón, grazas. Grazas por escoitar a súa voz. Fará que se sintan, fai que nos sintamos xa algo menos desamparadas. Grazas. Moitísimas gracias, Monse Fajardo Pérez. Non poderíamos ter mellor voz para que a través de historias reais, fagamos chegar á sociedade este drama indecente que vive o 52% da poboación, nos, as mulleres. De verdade, de corazón, gracias a ti. E agora xa pasamos á orde do día deste pleno ordinario de 30 de novembro de 2018. En primeiro lugar, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 26 de outubro de 2018. Hai algunha observación? Queda aprobada por unanimidade. Na parte resolutiva, no punto 2, resolución das alegacións formuladas o plan de estabilización de emprego temporal e aprobación definitiva do mesmo. Algúnha observación? Sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor e 11 en contra. Perdón, abstencións. No punto 3, desafectación e declaración como parcela sobrante dun terreo de 162 metros cadrados de cesión gratuita da mesma Concello do Grove para a construción dun centro social para a terceira idade. Algúnha observación? Sometemos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 4 da orde do día, solicitude de compatibilidade dun funcionario interino sen praza para o exercicio de actividades docentes. Observacións? Sometemos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 5, aprobación da prórroga do Plan Provincial de Obras e Servicios, Plan Concellos 2017. Observacións? Sometemos a votación este punto da orden do día. Votos a favor? É que non pedir a palabra. Señor Fon, ten vostede a palabra para defender. Buenos días a todas e a todos. Muchas gracias, presidenta. En diciembre de 2016 se acordou por este pleno la aprobación de las bases reguladoras del Plan Concellos de 2017. Este era un plan llamado a garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal. Era un plan, es un plan, por 41,2 millones de euros que ha dado un excelente resultado. Desde entonces, en la provincia y a la sombra dentro de este plan, se han presentado 480 proyectos de obras en la línea 1, se han contratado a 1.200 personas en la línea de empleo y se han financiado 220 actuaciones en lo relacionado con gasto corriente. En los 480 proyectos de la línea 1 se centraron en la construcción de estradas, suministros, equipamientos municipales y todos ellos tienen que estar justificados antes de 31 de diciembre de 2018. Podría hacer un relato de las obras, pero quiero indicar que a fecha de hoy 10 concellos han justificado totalmente el 100% de las obras. Pero faltan
en esta fecha 210 actuaciones que están pendientes de que sean justificadas la totalidad de las obras. Y en este sentido se han recibido peticiones de concellos, en concreto 12, que piden ampliación del plazo y lo piden por varios motivos. Primero, por retrasos en la tramitación administrativa en los procedimientos de licitación. Segundo, también por la necesidad de obtener determinados permisos y también y finalmente por determinados imprevistos e incidencias acontecidos. Por lo tanto, están teniendo los concellos serias dificultades para hacer la justificación de estas obras. Y hay un rasgo que se añade a mayores y es que, como saben todos ustedes, existe la posibilidad de reinvertir las bajas de las obras. Esto conduce a un riesgo de no poder utilizar esta reinversión de las bajas de las obras. Por lo tanto, lo que aquí traemos son dos cuestiones muy concretas. Una es prorrogar hasta 30 de septiembre de 2019 el plazo para solicitar las subvenciones por reinversión de bajas y de cambio de finalidad y también prorrogar hasta el 30 de diciembre de 2019 para toda la justificación. Nos limitamos simple y llanamente a aceptar, a dar cabida y a dar secuencia a las peticiones de los alcaldes. Por lo tanto, también en la línea 2 y en la línea 3 se han realizado las correspondientes inversiones y debo de decir, antes de nada, que ciertamente sorprende la rueda de prensa del Partido Popular de ayer, de su portavoz, señor Moldes, y de la señora Cachafeiro, alcaldesa de Forcarei, cuando cuestionan primero las obras que se realizan en esta diputación, en este plan concellos. Y, evidentemente, debo de afirmar que esta diputación no realiza ninguna obra. Claro que no realiza ninguna obra. Desde el primer momento, este Gobierno provincial da importancia y total protagonismo a los alcaldes y a las alcaldesas. Es desde el principio de autonomía municipal los ayuntamientos quien tienen que decir las obras que se realizan. Y este es un modelo muy concreto. Yo comprendo que es el modelo contrario al que hacía el Partido Popular. Pero también debo de decir, si alguien en el Partido Popular considera que las obras las debe realizar la Diputación de Pontevedra, que lo ponga por escrito, que lo pida. Porque, evidentemente, el modelo es basado en la mayoría de edad de los concellos. Y, ciertamente, nosotros no hacemos obras directamente, pero lo que aquí se aprueba, este plan concellos y los anteriores y los que vendrán, han supuesto ya 1.525 actuaciones, como decía el otro día. Y luego, ciertamente, me sorprende el que se cuestione la prórroga que aquí se propone, porque, desde luego, es conocer muy poquito lo que los alcaldes del Partido Popular proponen. Muy brevemente, porque no tengo tiempo para más, cuatro concellos, Mondariz Balneario, Pontecesures, Rosal y Oya, han pedido ampliación, esta que nosotros traemos hoy aquí, sobre aprobaciones que se han realizado en el Plan Concellos en mayo del 2017, en septiembre del 2017 y en otros meses de 2017. Por lo tanto, hay una clara desconexión entre lo que los alcaldes del Partido Popular piden y lo que aquí dice el Grupo Provincial. Ya me gustaría saber qué les cuentan ustedes a sus alcaldes. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera, tenga usted la palabra. Señor Mosquera. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Eu non deixo de sorprenderme, ¿verdad?, de certas actitudes. Ademais, isto sería un asunto que ten vido a orden do día deste pleno en mandatos anteriores e pasar exactamente como pasaron os puntos anteriores. O sea, é algo de pura rutina, pero parece que o que antes era normal e valía, agora pois é anormal e non vale, cando agora se fai bastante mellor que antes. Se esta diputación fixera o que fai a Unión Europea, o que fai o Estado, o que fai a Xunta,
cas axudas que ia aos concellos, teríamos máis da mitade dos concellos da provincia absolutamente estrangulados. Estrangulados por subvencións que pidieron para obras, que despois non dan xustificado en tempo, e, por tanto, ten que pagar eles, perden a subvención, sería un auténtico desastre. Hoxe mismo, por exemplo, enterámonos de que un concello, por non poder pintar unha obra, pintar porque estaba chovendo, a obra estaba toda feita, pero non pudo pintar por 5 días, pois perdeu a subvención da Xunta. Por exemplo, ou cousas, digo, doxe, pero podíamos dar cantidad de exemplos en que por non poder, porque hubo unha incidencia na contratación, porque hubo algún problema de calquera tipo, ou algún recurso de contratación que retrasa 2 meses, etc., non dá xustificado por 15 días, por 10, ou que sexa, pois resulta que perde a subvención o concello respectivo. Ben, a Diputación ten unha política moitísimo máis comprensiva ou relaxada, como se quere dicir, con respecto aos concellos. E dai autonomía para que vayan executando según poidan, queiran, ou vayan sucedendo as incidencias. Esta é unha política que ven xa dai anos, que evidentemente como consecuencia ten que a execución dos investimentos, o capítulo 7, baixa bastante, non é ótimo, pero dai aos concellos a posibilidade de que, se se complica unha obra polo motivo que sea, non este tremendo que ten adxudicada, teña que pagala e resulta que perda a subvención. Co cual, comprenderedes o problema que lle crearía a todos os concellos da provincia. Entón, hoxe ven unha prórroga porque hubo ano e medio para executar as obras, na base estaba así, e resulta que hai concellos que, cando menos, hai a perspectiva de que non poidan cumplilo. Agardemos que sea só a perspectiva e despois o cumplan, ou seja, que antes de final deste ano teñen feita a obra. Pero, bueno, se non a teñen feito, en todo caso, será responsabilidade do concello. Creo que é algo absolutamente rutineiro e demais. En todo caso, un último apunte, a memoria parece que é infinitamente fráxil. Non, é imposible entender que quixo dicir ante o Partido Popular. Eu creo que fixemos unha inauguración que creo que case nos criticou por ser demasiado bomba platillo en Luis Rocafort. Creo que non hai ninguna. Mandámosle todos os concellos. As que vai facendo a Diputación van avanzando con rigor e cos plazos que teñen que ir, pero non dicir que non hai ninguna inauguración, en fin, cando aparto o señor portavoz do PP resulta que trouxo a pleno que aquela obra era non sei que desgracia, o sea que debía conocela ben. Debía conocela ben. Inaugurámola despois de adxudicala, despois de tela que desaxudicar, e adxudicala neste mandato. Adxudicouse neste mandato e fixo neste mandato cun novo proxecto e inaugurouse, como outras que están en obras e que rematarán. Remato, francamente, como era que lo sorprendido me hallo, porque darlle aos concellos a posibilidad de que teñan máis tempo para executar as obras, por os problemas que foran, se cabe por falta de capacidade de xestión, por incidencias, polo que fora, da igual, creo que é unha función da Diputación, clarísimamente, que non debía levar moito máis comentario. Gracias, señor Mosquera. Señor Moles. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todas. Señor Mosquera, a obra de Sanxenxo, coñecémola ben. Foi a mesma que lle fixo perder o goberno de Sanxenxo, o Partido Socialista e o BNG. Recorda, verdad? Ben, dito eso, nos, señor Fon, xa vostedes se pon esa venda, xa esa obsesión de ataque, xa yo adiantamos, vamos a votar a favor da prórroga, home. Non temos ningún problema, vamos a votar a favor. Pero eso non vai a deixar de que nos poñamos o acento e o relieve en varias cousas que nos viñamos denunciado. O primeiro é que o tempo nos veu a dar a razón. Nos, o 17 de setembro de 2018, presentábamos unha moción no rexistro donde lle dicíamos que o PP solicita ao Goberno e Diputación celeridade na aprobación dos proxectos municipais do Plan Concellos. E isto, xa que vostede falaba de
xa que vostede falaba de comunicación, é algo que nos demandaban os alcaldes, que os alcaldes nos pedían, oiga, por favor, decirlle en Diputación que queremos que nos aproben para poder facer as obras que nos solicitamos no noso concello. Logo tempo, ao final, nos ven a dar a razón donde vostedes iban a distinto ritmo do que demandaban os concellos. Os concellos demandaban celeridade para aprobar obras, demandaban celeridade para poder executar, pero vostedes son incapaces de aguantar ese ritmo que lle demandaban os concellos. Dito isto, e por moito que a vostedes lle moleste, e aí está, porque ao final estamos a menos de 6 meses de que se acabe este mandato. Logo, aí está, ao final miraremos que é o que vostedes aprobaron, que é o que vostedes executaron, canto queda dos presupostos sin executar, cales son os feitos. Non xa sabemos que lle molestou a rolda de prensa de onte, pero esa é a realidade. Ahora xa non valen as disculpas que a culpa era de herencia do Partido Popular, que a culpa era de que as obras estaban mal tramitadas, que non había permisos. Eso se vai a demostrar hoxe aquí no Pleno, porque este Pleno, para desgracia de vostedes, en varios puntos van a ir desbullando e vai a ir demostrando que vostedes minten. Minten moitas veces que fan aquí afirmacións e vai a quedar demostrado. Vamos a ver que hai que ampliar obras que vostedes mesmos aprobaron. Vamos a ver que aquelas afirmacións que vostedes fixeron eran mentiras. Logo, punto tras punto, vamos a mirar que moitas das cousas que vostedes dixeron neste pleno, afirmaron neste pleno, non van a ser reales. Logo, por moito que lle moleste e por moito que vostedes queiran, vostedes ao final son o equipo de goberno, e son, en este caso, o equipo de goberno desta nova diputación, dos titulares, dos eslogan, das postas en escena, pero, sin embargo, son o equipo de goberno que faltan os feitos. E por moito que vostedes se moleste, e por moito que vostede non lle guste, antes había un equipo de goberno que aprobaba obras, que inauguraba obras, que traía proxectos a esta provincia. E agora temos a vostedes que son incapaces de executar a que vostedes mesmos aproban. Logo, por moito que lle moleste, podemos facer a comparación xa. Por un lado temos esta diputación que iba a traer o diálogo, as portas abertas, que iba a traer máis inversión, que iba a traer máis proxectos. E por outro lado, temos as realidades. E as realidades son que o polígono de Barroméis foi feito pola anterior diputación, que os grandes proxectos deportivos foron feitos pola anterior diputación, que a maioría dos campos de herba sintética foron feitos pola anterior diputación, que os auditorios... Donde está o auditorio do Grove? Donde está a piscina de Bueu? Son obras que aí vostedes non poden culpar ao Partido Popular, porque son obras que vostedes mesmos tramitaron. E as únicas que non se fixeron foi aquelas que vostedes, estando xa executadas, foron a paralizar. O que máis? Algúna das obras que inauguraron, señor Mosquera, aparte da de San Senxo, tamén foi, que foi unha pena que marchou o alcalde da Illa, foi tamén ese edificio de usos náuticos da Illa, unha obra donde vostedes o único mérito que teñen é ir a inaugurala, porque todo o mundo sabe que, inda vostedes sempre que critican a libre disposición, foi unha obra donde con libre disposición o Concello da Illa recibiu a maior inversión. Logo, por moito que vostedes digan, hai dúas diputacións, a anterior que era a dos feitos e a actual que é a da publicidade, a do marketing, a dos titulares e a dos viaxes. Pero lle faltan os feitos. Vostedes, casi rematando este mandato, non teñen feitos nesta diputación. Señor Fonten, vostede... Gracias, presidenta. Señor Moldes, después de 3 años y medio, de verdad, no se ha enterado absolutamente de nada de lo que está ocurriendo aquí, ni de lo que ha pasado a ser el gobierno anterior y lo que es este. Mire, no nos molestan sus ruedas de prensa. A los que les tiene que molestar, y ahora se lo especifico, es a los alcaldes, a todos, pero especialmente a los del Partido Popular, que han pedido ampliación para poder realizar estas actuaciones. Mire, no me hable del anterior gobierno, porque el anterior gobierno en lo que se basaba era en la libre disposición. Cuestión que con este Gobierno no existe. Y el anterior Gobierno lo único que hacía era proyectos que no se sostenían técnicamente, que había que modificar absolutamente todo y que era un completo desastre y una absoluta inviabilidad. Por lo tanto, todo
en clave electoral. Pero mire, le ruego que después de lo que le voy a contar llame a los respectivos alcaldes y alcaldesas y les cuente. Mondariz Balneario, el 16 de noviembre de 2018, solicita prórroga para una obra que fue aprobada en Junta de Gobierno el 12 de mayo del 2017. No sé si era conveniente que tomase nota para ver las fechas para luego cuando hable con él. Pontecesures solicita en octubre de 2018 una prórroga para dos obras sobre actuaciones aprobadas. Discúlpeme un momento, señor Fong, discúlpeme un momento. Señora Rivas, quiero que sepa usted que la próxima vez que alguien de cualquier grupo político de esta corporación se dirija a usted señalándola con el dedo, algo que ocurre habitualmente, la presidenta tomará medidas para salvaguardar su dignidad, que es cuestionada por el señor alcalde de Redondela en todos y en cada uno de los plenos. Y hablo en castellano para que me entienda el señor alcalde de Redondela. La próxima vez que la vuelva a señalar a usted, yo tomaré medidas como presidenta de esta administración. Me parece inconsentible esta situación de acoso a la que la someten a usted en cada pleno. Y no le voy a dar la palabra. Señor Fong, le vuelvo a dar de nuevo. Tengo usted a palabra, señor Fong. Mi intervención, si el señor Bas quiere escucharme, estaba en Pontecesures. Se solicita prórroga en octubre de 2018 sobre dos obras que fueron aprobadas en septiembre de 2017. En Rosal, misma prórroga sobre obras de 2017. Y en Olla, también solicitud de prórroga sobre obras que fueron aprobadas en noviembre de 2017. Señor Moldes, es comprensible que después de un año y seis meses de no poder ejecutar las realizaciones por parte de determinados ayuntamientos, usted cuestione lo que nosotros proponemos aquí. Usted habla con sus alcaldes. Usted tiene en cuenta cuáles son realmente las necesidades de los alcaldes. Por lo tanto, esta es una prórroga absolutamente justificada. Mire, estamos actuando en beneficio de los ayuntamientos. Estamos actuando en beneficio de que puedan desarrollar sus proyectos y no como la Xunta de Galicia, que le acaba de denegar al Concello de Nigrán una prórroga para una actuación solicitada por cinco días relacionada con el pintado y que no pudo ser ejecutada por la climatología. Si a usted esto le parece una vara de medir semejante a la que se aplica en esta Diputación, pues creo que la tiene muy mal orientada. Por lo tanto, estamos a recoger aquí lo que nos piden los alcaldes. Estamos a aplicar un principio de legalidad que va a permitir que todas esas obras que ustedes dicen que no se hacen, 1.525 obras de actuación en todos estos planes, sean una realidad. Esa es la realidad. Lo que aquí se aprueba revierte en beneficio de los ciudadanos. Y es aquí donde se aprueban los presupuestos que permiten esas obras. Gracias, señor Fong. Señor Mosquera, un segundo que tengo que poner os tres minutos. Tengo usted la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Eu, por cuestiones que no veñan a caso, teño visto a lógica aristotélica, atomística, booleana, a de Turing, a de Frege, a de Gödel, a de King e demais. En ninguna, hai lógica modal, hai, bueno, é un campo árido que hai moitísimas cousas. En ninguna colle un razonamento do calibre de aprobouse no 2016, aquí o plan este, concedeuse no 2017, e despois resulta que o PP lle damos a razón porque no 2018 dixe que dáramos o 2018 cando isto estamos falando do 2016. É unha cuestión de secuencia temporal que ninguna lógica cuestiona. Claro, que de verdad,
de verdade, que é complicadísimo todo isto, é unha cousa de casi, se un quere seguir este tipo de razonamentos, remata na cabeza, saltamos dun lado a outro, saltamos o plan do 17, co 18, co 20, co 50, co non sei que, pa diante, pa atrás, o que sea, que é imposible. De todas maneiras, digo yo unha cousa aos señores do PP, o portavoz, que dudo moito que a maioría dos señores e das señoras do PP compartan estes razonamentos, porque entonces estaríamos en un mundo paralelo, ningún alóxico acepta. Digo yo unha cousa, vayan preparando as críticas polo aluvión de inauguracións que vai haber. Xa houbo, pero vai haber moitísimos máis, e ustedes o saben. E digo yo seus alcaldes, se os alcaldes, cando inauguren unha obra financiada por esta Diputación no Plan Concellos 16, 17, 18, chaman a esta casa para que vaya alguén a inaugurar, non vamos ter calendario, non vamos ter horas nin oportunidades para ir a inaugurar todo. É o que quería dicir, por si se entendeu, que seguramente non. Gracias, señor Mosquera. Señor Moldes, ten a palabra. Sí, dúas cousas. Primeiro, presidenta, lle pediría, con toda cordialidade, amabilidade, o que vostede queira, pero creo que non é afortunado que pedimos que se retire da ata deste pleno, que creo que foi desafortunada a palabra que se utilizou, acoso. Podemos compartir ou a veces as críticas ou non, pero nos creemos que eso de que nun ata se chegue a falar de acoso, eu creo que é grave, sobre todo, incluso para aquelas persoas, e frivolizar, para aquelas persoas que realmente sufren o que esa lacra. Dito isto, señor Mosquera, nos ven vostede aquí dicindo non vamos a ter... Mire, de aquí, desde a Diputación, incluso se chamos alcaldes e as alcaldesas para amenazalos por si un cartel non está ben orientado ou por un, si un cartel ou unha nota de prensa non recolle. Logo, que fala vostede? Que vitimismo fai vostede de inaugurar ou si non vamos a ter fecha? Igual é o que vostede non fala con todos os que ten ao redor. Igual é o vostede o mellor o que ten que falar máis cos seus asesores ou cos seus compañeiros, porque hai cousas que suceden totalmente distintas. Señor Fon, estamos acostumados a todo, pero lle repito, vostedes nos poden criticar, nos poden descalificar, nos poden faltar o respeto con moitas afirmacións, pero non pasa nada. Ao final, os feitos son os que van a decir si nos mentimos, si nos non sabemos, si nos non nos enteramos. Mire, hoxe neste pleno van varios puntos do orden do día que o que parece que non se entera é vostede. Van a ter que ampliar obras que vostedes mesmos aprobaron e que os informes dos técnicos lle veñen a decir, oiga, por que esa obra nin tan siquera se iniciou? Eso se vai a vivir aquí. Vostedes son os mesmos que non son capaces de executar o presuposto. Vostedes son os mesmos que, cando aproban 22 millóns de euros para melloras de estradas provinciais, son únicamente capaces de gastar 8, por exemplo. Logo, por moitas voltas que lle queiran dar, por moito esas insinuacións que vostedes son os que saben, nos enteramos, eso está moi ben de boquilla, está moi ben, pero teñen que demostrar con feitos. E lle volvo a decir o mesmo que lle dicen no remate da miña intervención. Moita palabrería, moita publicidade, moito intento de dar leccións, pero faltan os feitos. E os feitos son que vostedes, a día de hoxe, casi rematando o mandato, son incapaces de executar obras, son incapaces de inaugurar obras, son incapaces de traballar por esta provincia. Por qué? Porque vostedes chegaron aquí simplemente pensando que insultando o Partido Popular, que descalificando o Partido Popular, era suficiente para gobernar. Ahora son vostedes os que hai que analizar que é o que fixeron neste mandato. E realmente o que fixeron é nada. Son 1.525 los que tienen los concellos. Son 150 y tantos millones los que han disfrutado los concellos. Aprobados aquí, señor Moldes, aprobados aquí para que los concellos desarrollen
una política de actuaciones como nunca se ha desarrollado en esta Diputación. Y lo que es evidente es que usted está de espaldas a los concellos. Y la mejor prueba del algodón, ¿sabe cuál es? Que no puede votar en contra. Que tiene que votar a favor de lo que nosotros proponemos. Y se lo voy a volver a recordar, porque como usted no tomó nota, se lo recuerdo. Mondariz Balneario nos ha pedido prórroga de una actuación aprobada el 12 de mayo del 2017. Pontecesures nos ha pedido prórroga de actuaciones aprobadas en septiembre de 2017. Y el Rosal y Oya también. Por lo tanto, un año y seis meses después, con aquellos concellos que no han sido capaces, por los motivos que sean, de desarrollar estas actuaciones, nosotros somos absolutamente comprensivos y facilitamos el que ellos los puedan desarrollar. Por lo tanto, quienes niegan la realidad son ustedes. Y efectivamente me acojo a lo que usted dice, feitos. Pero feitos desde hace tres años y medio. Quien inauguran son los alcaldes y las alcaldesas. Quienes se benefician de las actuaciones son los vecinos y vecinas de cada uno de los ayuntamientos. Y a nosotros sí que nos ha dado el tiempo la razón. ¿Sabe una cuestión? Si usted fuera alcalde, no podría hacer este discurso aquí. Tendría que cambiar totalmente de discurso porque no podría mantenerlo. Los concellos construyen, los concellos tienen obras y se aprueban con el dinero de esta Diputación. Gracias, señor Font. Voy a someter este punto antes de nada. Quiero decir que no solamente no retiro nada de lo que dicen, sino que quiero que conste en acta y que se produce este tipo de comportamientos en cada pleno. En segundo lugar, esto para los medios de comunicación. Y pido a los medios de comunicación que esperen o punto 13 de orden do día, porque sí, ciertamente, hoxe, neste pleno, se va a vivir algo extraordinario. E os medios van a conocer neste pleno moitas cousas. No punto 13, señor Moldes, ten vostede razón, neste pleno se van a saber moitas cousas hoxe, que va a tener un enorme interés para los medios de comunicación. Ven, someto o punto 5 a orden do día. Aprobación da prórroga do plan provincial de obras e servicios plan concellos 2017. ¿Votos a favor da prórroga? Queda aprobado por unanimidade. Punto 6. Da orden do día. Aprobación das bases reguladoras e convocatoria do Plan Concellos 2019, líneas 2 e 3. Observacións? Pois sometemos a votación este punto da orden do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 14 votos a favor e 12 abstencións. Punto 7 da orden do día. Adhesión da Deputación de Pontevedra á Asociación Red Española de la Ruta de los Fenicios, Cultura Antiguas del Mediterráneo. Observacións. Someto a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto 8. Aprobación da memoria do proxecto Turistinsai e o convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Red.es e a Deputación de Pontevedra para o desenvolvemento do Plan Nacional de Territorios Intelixentes da Xenda Digital para España. Observacións? Someto a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto 9. Cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Pontecaldelas da Estrada EP 0202. Observacións? Someto a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 10 da orden do día, aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e a Real Federación Española de Balonmán
para o desenvolvemento do Campeonato do Mundo de Balonmán Júnior Masculino 2019. Observacións? Someto a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. No punto 11 da orden do día, aprobación, aquí hai dous adendas de prórroga, lle pregunto á corporación se as podemos debatir conxuntamente e logo as votamos por separado. Por lo tanto, no punto 11 sería aprobación da adenda para prorrogar a vixencia do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo para cesión a este da Estrada Provincial EP2001 Calvario Agarrida Tramo Igrexa de Beade Agarrida PO330 Lugar de Oporto e para execución do proxecto de humanización da Estrada Provincial EP2001 Calvario La Garrida, tramo Iglesia de Beade, Agarrida, PO330, lugar de Porto, en o 12, aprobación da adenda para prorrogar a vixencia do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo para a cesión a este da Estrada Provincial EP202 Gran Vía, Avenida de Madrid, Rúa Emilia Pardo Bazán e para a execución do proxecto de humanización desta estrada. Para a explicación destes dous puntos, ten a palabra o señor Fon. Presidenta, bien, traemos, como se dice, la propuesta de adenda en los dos convenios de colaboración que han sido mencionadas. En concreto, en la AEP 2001, Calvario Agarrida, es un tramo que discurre íntegramente en el término municipal de Vigo. En esta estrada, en su tramo entre la Iglesia de Beade y Agarrida, el vial presenta características netamente urbanas, tanto por la dotación de todos los servicios urbanos, como por la existencia de edificaciones consolidadas. Asimismo, hay que reconocer que este tramo presentaba rasgos de inseguridad vial debido a la coexistencia de tráfico peatonal y rodado en la misma plataforma, con el agravante de un sinuoso trazado que aumenta el riesgo de accidente. En este contexto, el Concello de Vigo solicitó la firma de un convenio de colaboración con el objeto de realizar inversiones que den respuesta a todo lo que citaba anteriormente, pero en concreto a la ampliación de espacios de circulación rodada, a la mejora del trazado y a la creación de espacios de circulación peatonal protegidos. También a la renovación y la mejora de los servicios para los vehículos. En este convenio está previsto un sistema de cofinanciación entre el Concello de Vigo y la Diputación a razón de 30-70%. En este convenio, lo que se acordó con la Asociación de Vecinos, y que creo que fue un proceso muy interesante, es que se formulase por la vía de la cesión. Y digo por la vía de la cesión, que era la forma de garantizar el mejor mantenimiento para conseguir, por parte del Concello, un control más directo sobre la misma. En cuanto a evitar las expropiaciones, desde el Ayuntamiento, desde el Concello, se optó por un procedimiento de cesión para conseguir los terrenos, que ha sido un proceso en el que se ha contado con la colaboración de la Asociación Vecinal, que evidentemente ha ralentizado un poquito el proceso, pero que ha tenido y ha llegado a muy buen fin. Por lo tanto, todas estas circunstancias en cuanto al desarrollo de la obra a realizar condujo a que en la comisión correspondiente se plantease la necesidad de incluir una adenda, que es lo que traemos a su aprobación, para ampliar el plazo hasta 31 de diciembre de 2020, considerando esta obra de gran importancia para los ciudadanos de Vigo. A continuación, también se propone prorrogar el convenio de colaboración para lo que es la estrada provincial. Dentro de la amplia red de estradas provinciales se encuentra la EP2002, en el tramo Gran Vía, Avenida Madrid, que discurre íntegramente en el término municipal de Vigo. En esta estrada, en este tramo, como decía, entre Gran Vía y Arquitecto Palacios, el vial presenta características netamente urbanas,
con edificaciones densas en los dos márgenes de la calle y con una alta densidad de circulación, tanto rodada como también peatonal. La evaluación de este tramo por los servicios técnicos municipales puso de manifiesto la imperiosa necesidad de pavimentación de este vial y de reorganización de los usos. En base a esta situación, Estrada Provincial, el Concello de Vigo solicitó la firma de un convenio de colaboración para realizar actuaciones de mejora. En términos similares al anterior que manifestaba, se aprobó un convenio para realizar inversiones en ordenación de espacios, en renovación y mejora de servicios, en mejora de seguridad vial y en la renovación de las redes de saneamiento. También es un convenio financiado, cofinanciado entre Concello y Diputación, y en septiembre de este año, y dada la complejidad de la actuación, dada la complejidad de la obra y, sobre todo, condicionado porque es una zona de alta densidad urbana, tenemos que añadir inclusive que hay un colegio con mucha actividad en esta misma zona, obligó a ralentizar los trabajos de esta ejecución. Por lo tanto, como en el caso anterior, la Comisión de Control también acordó por unanimidad proponer la prórroga de este convenio también hasta 31 de diciembre de 2020 en la seguridad de que será ejecutada en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Vigo. Gracias. Gracias, señor Font. Señora Muñoz, tenga palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. La verdad, señor Font, que ha tenido que usted debe tener que recuperar las notas de presentación del proyecto que nos contaba exactamente hace 2 años, cuando nos presentaban estos 2 convenios de colaboración con el Concello de Vigo para realizar estas 2 actuaciones, que sin duda ninguna son importantísimas para todos los vigueses y sin duda ninguna, y nosotros en ese momento también votamos a favor de estas actuaciones y de este convenio porque apoyábamos sin duda la necesidad de estas actuaciones. Pero digo que habrá usted retomado todas las notas y toda la intervención que tuvo en ese momento, pero es que han pasado 2 años. Y el problema es que han pasado 2 años que supuestamente ese convenio y esas obras iban a acabar el 31 de diciembre del 2018, es decir, este próximo mes de diciembre, y a día de hoy ni siquiera se han iniciado las obras. 2 años después, 2 años después, 6,4 millones de euros entre las 2 actuaciones. Y la verdad que hay que reconocerles que son ustedes los reyes del eufemismo, por lo menos en su intervención hablaba de prórroga, pero es que, ¿cómo titulan ustedes la adenda? Adenda para la adecuación temporal. No, mire, aquí lo que están ustedes es ampliando el plazo, pero no están haciendo cualquier ampliación de plazo, no. Están ustedes nada más y nada menos que duplicando el plazo inicial del convenio. Es pasando de 2 años a 4 años. Es diciéndole a los vecinos de Vigo, afectados por esas obras, que van a tener que esperar el doble de lo que inicialmente ustedes les prometieron para ver acabadas esas obras y que sean una realidad. Duplicar el plazo. Nada más y nada menos, porque ustedes prácticamente en 2 años no han hecho nada. Y está muy bien que nos hable de complejidad de las actuaciones. Está muy bien que nos diga que, claro, que ha habido que negociar la cesión de los terrenos para evitar la expropiación. Está bien que nos digan también en el expediente que ha hecho falta recopilar informes sectoriales. Bueno, cualquiera de las excusas y las explicaciones que nos ha dado usted aquí. Pero es que eso es precisamente lo que hay que prever cuando se firma un convenio. Hay que analizar la complejidad de las actuaciones y en función de eso, establecer un calendario y dar un plazo de duración de las obras y del convenio. Y eso es exactamente en lo que ustedes fallan estrepitosamente. Porque ustedes vienen hoy aquí a reconocer un fallo estrepitoso a la hora de planificar, de estudiar la complejidad de 2 obras que sin duda ninguna insistimos en que son importantes. Y mientras tienen ustedes bloqueados nada más y nada menos que 6,4 millones de euros entre los fondos que aporta la Diputación de Pontevedra y los fondos que aporta el Concello de Vigo. Y aquí en este caso, ustedes que les gusta tanto culpar a los concellos del Partido Popular de los retrasos,
Estamos hablando del concello más grande de la provincia y que evidentemente es el responsable de este retraso absoluto de los procedimientos. Pero claro, no se atreverán ustedes a culpar al concello de Vigo por su lentitud absoluta a la hora de tramitar cualquier cosa y en este caso también estos dos proyectos. Insisto, dos años después, cuando se iba a acabar el plazo, resulta que no han ustedes ni iniciado las obras. Y mire, no le tengo que hablar yo de ineficiencia, no. Porque literalmente suscribimos las palabras del interventor en su informe, que les dirige a ustedes, que les da un auténtico tirón de orejas. Un auténtico tirón de orejas. Y dice textualmente, llama la atención que la fecha en la que nos atopamos ainda non comenzaran as obras do proxecto obxeto do convenio. A este respecto, sinalar que esta situación, ademais de antieconómica, altera o principio de temporalidade dos créditos, xa que con carácter xeral os créditos de cada orzamento deberían destinarse a gastos que se realicen no ano natural do propio exercicio. Un auténtico tirón de orejas, inexplicable retraso, inexplicable que no se inicien las obras, actuación antieconómica, bloqueado 6,4 millones de euros. En definitiva, yo creo que se puede decir más alto, pero desde luego no se puede decir más claro. Insisto, no se lo decimos desde el Partido Popular en esta ocasión, se lo dice el propio interventor en su informe. Así que les pediría que dieran menos lecciones y que trabajaran un poquito más, y que pidieran un poquito más de diligencia en algunas actuaciones. Porque cuando uno no tiene que demostrar, no puede dar lecciones a nadie. Y ustedes, de ustedes lecciones es evidente que ninguna. Señor Fonten, ay, señor Mosquera, perdón. Llevo a dar 3 minutos, señor Mosquera, porque estamos en la réplica. O sea, vale. Tenga palabra. Sin ningún problema. Chegamos 3 minutos, senón que fale, que replique antes, da igual. Moi brevemente, estaban dous discutindo, presumindo de can, que tiñan un can fantástico, un que facía maravillas, saltaba, cazaba, fatal, e o outro non podía decir nada, porque o seu can non facía esas habilidades tan extraordinarias, ao final dixo o meu can pillou unha mosca. Para que o outro dixe, pois o meu non. O sea, claro, entonces presumimos de que temos un gran can porque pillou unha mosca. Mire, eu lamento, sinceramente, que non se coñeza a historia desta diputación e que os diputados da oposición pois non teñan o coñecemento do que sucedeu. Pero eu, todos, absolutamente todos, os convenios que asinou esta diputación, fose ca Xunta para a Ponte de Pontarnelas, co Concello de Pontevedra para a Ponte de Monteporreiro, non digamos xa o de Pasarón, que dou 3 ou 4 prórrogas e 50 modificados, etcétera, etcétera, todos, absolutamente todos, levaron este trámites. Vale, non sei se o Concello de Vigo ou outro ten esa capacidade. Hoxe a Xunta de Goberno, foron prórrogas do Concello de Mos, do Grove, de Bayona, de non sei que. Por que? Bueno, porque hai un exceso de optimismo ahora de poñer, digamos, as anualidades. Hai despois tamén, a veces, condicionantes de que non se queren poñer a 3 ou 4 anos, non? Por cuestións, bueno, orzamentarias. Hai toda unha serie de cousas que levan a que haxa que facer estas prórrogas. Que eu sempre, absolutamente sempre, as vin con todos os convenios. Eu creo que non houve ningún que se cumplira por todas estas condicións. Entón, bueno, a mosca, non sei, se cadrara moi rápida e moi grande, pero, francamente, non dá moito máis de sí. O can, non por pañar a mosca, ten moita máis habilidade. Algo de pura rutina. Ten que vir a pleno porque o convenio foi asinado en pleno. Porque senón isto despachábase na Xunta de Goberno e vostedes non, ninguén se puñía aquí a dar voltas ca prórroga de non é máis a prórroga de nada. Non ten a trascendencia que tenga máis nada, é todo un. Gracias, señor Mosquera. Señor Font, ten a palabra. Sorprendido, señora Muñoz,
como estarían sorprendidos los vigueses de escucharla decir estas cuestiones. Mire, no son dos años más. Estas actuaciones que necesitaba la ciudad de Vigo llevan 40 años desatendidas por gobiernos provinciales de esta Diputación del Partido Popular. Por lo tanto, cuando se hacen unas obras de estas envergaduras, cuando se explica tan razonablemente lo que he explicado en función de las expropiaciones y de las cesiones, hay un tema que usted debería de tener en cuenta, y es trabajar con rigurosidad. Esa rigurosidad que le faltaba al gobierno del señor Louzán cuando se lanzaban proyectos que técnicamente eran inviables. Y ahora resulta que la prórroga le parece a usted mal, absolutamente incomprensible. Debo de decirle que el Concello de Mos acaba de solicitar prórroga por un año para una obra en Puseiros. ¿Algo que decir sobre esta cuestión o también va a estar en contra de esa actuación? Mire, en la ciudad de Vigo, con respecto a las estradas provinciales, llevamos reclamando y no siendo atendidos durante casi 40 años. Y ha tenido que llegar este gobierno provincial para que a la ciudad de Vigo se le atienda. Y estos convenios son la mejor muestra. Lo que ocurre es que, ¿sabe lo que pasaba? Que en relación con Vigo, ustedes, con el señor Louzán, eran la procesión de los caladiños. Cuestión que suelen hacer con los gobiernos de su mismo color. No solo no hacían nada y nunca actuaron, sino que tenían abandonada a la ciudad de Vigo. Y ahora resulta que vienen a cuestionar una prórroga que está absolutamente justificada. Pues mire, ¿sabe lo que le digo? Porque la percepción que tenemos algunos con respecto a lo que sienten las viguesas y los vigueses es muy diferente de la que tenemos nosotros allí como gobierno municipal a la que tienen ustedes y usted en especial. Es que los vigueses están encantados. Están encantados de que por primera vez la Diputación de Pontevedra actúe con relación a Vigo como se merece, no más de lo que le corresponde a la ciudad de Vigo, pero sí lo que le corresponde. Y eso, durante los gobiernos del señor Louzán y del Partido Popular, aquí no se ha dado. Por lo tanto, aquí lo importante es el modelo de esta Diputación. Lo importante es esa colaboración que hay con el Concello de Vigo. Lo importante es ir a obras concretas y actuaciones que los ciudadanos y las ciudadanas de Vigo necesitan. Esta es la mejor prueba y ya veo que a ustedes les vale absolutamente todo. Estarían en contra de la prórroga como en contra de cualquier cosa, pero los vigueses no. Gracias, señor Font. Señora Muñoz, tenga palabra. Muchas gracias, presidenta. La verdad que son ustedes unos expertos en decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. Aquí quienes vienen con la cabeza gacha porque tienen obligación de duplicar el plazo de un convenio son ustedes, señores del Gobierno provincial. Y esa es esta no es cualquier prórroga, es multiplicar por dos el plazo inicial. Pediría que no me haga mofas el señor Rivas desde su asiento, presidenta. Presidenta. Presidenta, quiero denunciar las mofas del señor Rivas desde su asiento. ¿No le parece bien? ¿No le parece bien? ¿No le parece bien que esté acosando a esta diputada en palabras suyas, señora presidenta? Eso no importa, ¿no? Porque es a una diputada del Partido Popular, ¿verdad, señora presidenta? Ay, presidenta, ¿cómo se nota cuando interesan unas cosas y cuando no? Me parece indignante que tenga que sufrir esas caras desde diputados provinciales del Partido Socialista y usted asista impasible, impasible. Pero así son ustedes, utilizando el sectarismo, el totalitarismo, el dejar hablar e impedir hablar a los diputados del otro grupo. Ese es exactamente el sello del Partido Socialista y el sello de la presidenta de la Diputación. Es vergonzoso. Para usted hay buenos y malos en función de su color político, y mujeres buenas y mujeres malas en función de su color político. Y es vergonzoso que utilice a las mujeres para hacer política como está utilizando y como acaba de hacer en el pleno, en un pleno que venimos de escuchar, testimonios terribles de mujeres que están sufriendo muchísimo y que están siendo utilizadas por usted día sí y día también. Eso es lo que está haciendo usted, presidenta de la Diputación. Pero bueno, pasaremos por delante
de esas afirmaciones porque no voy a entender que esas muecas me las hace el señor Rivas porque soy mujer. Me las hace porque soy diputada y estoy diciendo lo que no quieren escuchar. Y lo que no quieren escuchar es que los vecinos de Vigo van a tener que esperar el doble de tiempo del proyecto inicial de lo que ustedes les propusieron para que estas obras sean una realidad. Esa es la realidad. Y nosotros vamos a votar a favor de esta prórroga porque no queremos que los vecinos de Vigo sean perjudicados por su inoperancia, por su ineficiencia, por su incapacidad de ejecutar. No queremos que los vecinos de Vigo se perjudiquen y no queremos que utilicen ustedes al Partido Popular como excusa, en ningún caso, como excusa para decir que nos oponemos a este proyecto, porque todo lo contrario. Desde el primer momento votamos a favor, porque esa es la diferencia entre nosotros y ustedes. Nosotros somos capaces de votar a favor cuando creemos que algo es positivo para los vecinos de la provincia, y en este caso a los vecinos de Vigo. Y por eso vamos a apoyar esta prórroga. Pero desde luego su incapacidad es manifiesta y se demuestra día sí y día también. Señor Fon, tengo usted a palabra para pechar o debate. Señora Muñoz, justificaciones las justas. Cuando votan a favor es porque lo hacemos bien. Cuando votan a favor es porque está justificado y porque es absolutamente necesario. Si no, ya buscarían ustedes la forma de decir lo contrario. Pero es que además es una pena, porque ha invertido todo el tiempo en hacer una demagogia tremenda, un discurso buscando el aplauso de sus compañeras y compañeros, y no me ha contestado, señora Muñoz, no me ha contestado. No me ha contestado por qué quiere medir con otro rasero diferente al concello de Mos cuando pide una prórroga. No me ha contestado, señora Muñoz. Y mire, con la cabeza gacha no venimos aquí nunca. Desde el primer día hemos entrado con la cabeza muy alta para cambiar esta provincia. Lo hemos conseguido en 3 años y medio. Hemos convertido a los ayuntamientos en lo que son, los protagonistas de la vida municipal. Y nadie va con la cabeza gacha cuando va por delante con la legalidad y con la transparencia. Lo que ocurre es que aquellos, y usted es un ejemplo claro, que no quieren el progreso para las viguesas y para los vigueses, tienen que buscar excusas de mal pagador. Y usted es un gran ejemplo, y se lo decía en el pleno del otro día: hagas las cosas, pero hágalas bien. Y usted no está a favor, no está a favor, señora Muñoz, de que esto redunde en los ciudadanos de Vigo. Por lo tanto, prórroga sí, como la pide el concello de Mos, como está totalmente justificado, y sobre todo lo más importante, los vigueses van a tener, entre otras muchas, dos actuaciones que ustedes deberían de haber reclamado hace muchos años al señor Louzán y anteriores gobiernos del PP, y que estaba la ciudad de Vigo abandonada por esta diputación. Gracias, señor Fon. Sometemos a votación el punto 11 de la orden del día. Votos a favor. Un segundo, señor. Yo les pido, de verdad, le pido al Grupo Socialista que no entre, que ya tenemos clarísimo ¿qué es lo que se pretende en este pleno? No entren, ninguno, no entren. Se lo pido de verdad, por favor. Votos a favor del punto 11 de la orden del día. Queda aprobado por unanimidad. Punto 12, votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto 13 de la orden del día. Resolución de recurso de reposición formulado por doña María Ramallo Vázquez, na súa condición de alcaldesa do Concello de Marín, contra o acordo do Pleno da Deputación número 2.7175, de data 28 de setembro de 2018, de desestimación da subvención solicitada para realizar o investimento denominado Humanización da Rúa Estrada entre Avenida de Ourense e Rúa Méndez Núñez o Aveiro do Plan de Remodelación e Mellora da Seguridade dos Viarios Municipais, Plan de Porrense. Para explicarlo, tenga palabra o señor Carlos López Fon. Muchísimas gracias, presidenta, otra vez. Estamos ante un recurso de reposición presentado por el Concello de Marín y yo quiero que me permitan primero que haga un breve análisis de lo que aconteció.
Y lo que aconteció fue que la presentación de este proyecto llevó a los técnicos de esta Diputación a dictaminar que no solo ese proyecto estaba incompleto, sino que además no era subvencionable. En una primera revisión ya se advirtió de que no podía ser analizado porque simplemente se presentaba una memoria. A partir de ahí, y en un claro criterio garantista de cara al Concello de Marín, en esa flexibilidad de la que presumimos y de la que vamos a seguir haciendo gala, se le traslada que el proyecto incumplía una serie de cuestiones. Pero, sobre todo, se señalaba que no se presentó un proyecto técnico y que solo constaba una memoria básica, como decía anteriormente. Hay una literalidad de los técnicos que avalan esta cuestión y hay que decir que la Administración Provincial ya advirtió de que era insubsanable en este procedimiento. A partir de ahí, por parte del Concello de Marín, se producen tres envíos, pero que no se corresponden con lo solicitado. Y aquí es donde hay que distinguir de lo que es el proyecto a lo que es la memoria. Por lo tanto, no se cumplieron los preceptos que figuraban en la convocatoria. Y, por lo tanto, el Concello de Marín, en relación con este proyecto, se encuentra en una de las cláusulas de exclusión de acuerdo con las bases reguladoras que fueron aprobadas. A partir de ahí, el Concello presenta este recurso potestativo, un recurso potestativo que se basa en que la documentación de ese proyecto había sido enviada por vía telemática y lo que debo de decir en este sentido es que no hubo ningún tipo de problemas en otros ayuntamientos que consultaron y que el Concello de Marín no había consultado. Por lo tanto, como quiera que estamos ante un procedimiento de concurrencia competitiva, los defectos de este proyecto eran claramente insubsanables. Cada concello es responsable de la información que transmite y no se puede competir en un procedimiento de este tipo si la información no es la que se corresponda. Además, en este sentido, debo de recordar que sería injusto que cuando hubo 48 solicitudes presentadas por un importe de 16 millones que superaban los 11 millones del propio plan, evidentemente los técnicos deberían de evaluar esta cuestión. Lo que ocurre es que con relación a este tema y con relación a la orientación política por la que ha optado el Partido Popular, en relación con esto se anticipaba una noticia que yo no sé si la conocen o no la conocen, pero que tiene su importancia. El alcalde de Vilanova anunció a bombo y platillo que iba a recurrir también contra un desestimiento de un proyecto. Pues miren, hay una sentencia de este martes en relación con la petición del Ayuntamiento de Vilanova, una sentencia concluyente e importante. Desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Concello de Vilanova contra el acuerdo de este Pleno de 24 de noviembre de 2017, que desestimó legalmente una solicitud de 1,5 millones de euros. Yo recuerdo al alcalde de Vilanova diciendo que iba a ir a la vía penal, páginas y páginas de periódico, pues el alcalde de Vilanova se encuentra con esta sentencia en la que no solo se lo desestiman, sino que en uno de los considerandos dicen que se ha actuado por parte del ayuntamiento y que se ha presentado en fraude de ley como única documentación técnica en el periodo de presentación de candidaturas y que se ha buscado el propósito de conseguir artificiosamente una ampliación del plazo para presentar y redactar este proyecto. Toda esta estrategia en contra de la legalidad de este Gobierno se cae por su peso en algo que habían anunciado ustedes a bombo y platillo. El señor Moldes en el último pleno decía que los alcaldes reclamaban. Esta es la contestación de la justicia a su reclamación. Remato o seu tempo, señor. Remato. Y esprego que non haxa aplausos no pleno. Este pleno non se aplaude, se debate.
Ben, non habendo máis palabras, sometemos... Señor Moldes, púlseme que senón, pois... Tenga palabra. Sí, señor Fon, me parece moi ben que vostede teña que irse a outros concellos para non falar do que é a resolución da alcaldesa María Ramallo. Simplemente, vou ser moi breve, ao final este punto do orde do día demostra quen decía a verdade fai uns meses e quen mentía. Moitas gracias. Señor Fon, me pediu a palabra, pero eu creo que non hai realmente unha réplica ao que vostede decía e parece que non ten sentido usar unha contrarréplica. Eu creo que quedou todo moi claro, moi claro, moi claro. Así que, sí, eu creo que quedou todo moi claro, polo tanto, eu non entendo que iso fora unha réplica e, polo tanto, entendo que non há lugar a contrarréplica. Así que sometemos a votación o punto 13º da orden do día. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor, 11 en contra e unha abstención. Pasamos ao punto 14, moción do Grupo Provincial Mixto Coalición Electoral SON para salvaguarda da arte tradicional pesqueira de Xeito. Señor Saco, me llevo a pedir disculpas porque neste momento teño que salir 15 minutos do pleno e quero pedirlle disculpas porque non vou a estar presente, pero teño que sair urxentemente. Señor Mosquera, me sustitúe. Grazas, presidente. Bo día a todas. Dende o 2014, o sector da pesca de baixura galego está en alerta. Foi unha proposta da Comisión Europea a que pon en perigo un sector enteiro. A proposta pide a prohibición completa das redes de enmalle de deriva. Estas redes son redes pequenas, respetuosas e selectivas, que apenas producen capturas accidentais. A Comisión propón mallas de 50 milímetros para pescar especies peláxicas pequenas, como poden ser as sardiñas. En cambio, as que se usan no xeito galego son de 40 milímetros ou menos. Actualmente, non queda claro se o texto aprobado no Parlamento Europeo protexe de maneira efectiva a arte do xeito, xa que non se define a rede. Ademais de que non se incorporaron enmendas ao texto en relación á especificación do uso de mallas de menos de 40 milímetros, que é a utilizada en Galiza nesta arte tradicional. A eurodiputada Lidia Senra vende preguntar ao comisario de pesca sobre este tema, e o mesmo eludiu parcialmente a cuestión, xa que contestou sobre a longitude da rede e non sobre a dimensión da malla en sí, que é o que interesa para este tema. Xa na 2015, o sector do xeito mobilizou ante a repercusión que tería en Galiza a prohibición desta arte, e foi gracias a isto que a Comisión Europea renunciou ao veto. Hai que deixar claro que estas redes son usarse en barcos de un ou dous tripulantes, e un arte da cal dependen en Galiza alrededor dun milleiro de familias. Por iso creemos que a protección do xeito é fundamental. Moitas vilas mariñeiras e povos costeiros dependen economicamente desta arte. A isto hai que sumarlle que esta arte é unha das nosas expresións tradicionais e forma parte da nosa cultura e identidade como povo galego. Temos a responsabilidade, tamén dende esta institución, de loitar para que as demandas do sector queden claramente incorporadas, para que logo non teñan que ser as persoas afectadas as que teñan que empregar esforzos e mobilizarse para defenderse ante a Unión Europea. Por iso creemos que é de xustiza social e de xustiza económica votar hoxe a favor das propostas que incluímos nesta moción. Moitas grazas. Grazas, señor. Caramba. Que apuras todo o mundo a pedir a palabra. Señor Leal, ten a ver... Ben, bo día a todos e a todas. Dá gusto falar destas mocións para nosos que somos de mar, porque, bueno, os de mar, aparte,
como chascarrillo antes de que me quita a palabra Mosquera. Perdón un momentiño, eu non sei se hai problemas ca megafonía ou demais. Sona fatal. Eu teño boa voz, son... No, porque eu ali, por exemplo, a lectura aquelas non se escoitaba, un sí, outros las... non. Non, aquí non se olle. Non sei que pasa. Sí, siga, siga. Nada, decía que iba a soltar un chascarrillo que os de mar tamén temos piscina ou vamos a ter piscinas, xa que miraba o señor Molde tan preocupado pola piscina de Bueu. Pero bueno, indo ao tema que é o importante e eu que aparte pois por motivos profesionais non son mariñeiro, pero son familiar de mariñeiro, incluso traballei en programas de mar e a verdade é que a loita do Seito é unha loita na que o BNG levamos... Levamos pois bastante tempo pois sendo protagonistas, xa hai dous anos pois un grupo de xente do mar pois acompañou a nosa eurodeputada Ana Miranda a Bruselas, que levaron precisamente a malla para ensinarlle ali realmente os eurodeputados pois o que era o arte do Seito, un arte tradicional que realmente dentro do tac da sardiña, que é realmente a esencia desta moción, era importante saber que os tags, que son os totais asumibles de capturas, para os que non os saiban, pois na Sardiña a Unión Europea pois vai poñer un tope de 17.000 toneladas e desas 17.000 as que nos corresponden a Galiza ou as que consumimos en Galiza son 175 toneladas, ou seja que o Seito non é o problema na pesca sostible. Eu creo que o problema é que, e por sorte, pois a presenza de eurodeputadas de Galiza en Bruselas e que teñan os pés na terra e o ollar no mar, e nese mar que nos dá de comer a moitas familias, pois atendeu realmente a un sector que foi a explicar realmente que o que se estaba propoñendo en moitos casos que era unha barbaridade, que realmente un sector totalmente tradicional, totalmente artesanal, que durante hai moitos anos, dende hai décadas, pois sigue sendo o sustento de moitas vilas costeiras, que non era un problema para a pesca sostible. Precisamente, eu creo que esa presenza da xente do mar, xa digo, convidada por Ana Miranda, pois fixo realmente que moitos eurodeputadas e eurodeputadas pois realmente coñecesen unha realidade que moitas veces parece que de Bruselas pois non lle dan a vista pois para chegar aquí a esta pequena periferia da Europa e ver que realmente que aquí hai 427 embarcacións censadas que van ao Seito, embarcacións pequeniñas de un, dous tripulantes, moitas delas, e que realmente non é un problema para a pesca sostible, todo o contrario. Esa non é unha pesca industrial en estrito senso, porque basase na pesca tradicional. Entón, eu creo que realmente atender a esa realidade, eu creo que Europa debe atendela. Sabemos de boa tinta de que van a atendela, pero bueno, non está mal que se recorde aquí nesta deputación, porque a deputación dos concellos pois tamén dependen moitas familias da pesca pois do que aquí se trate, e eu creo que está ben que o señor Jácome traia esta moción, porque bueno, creo que é importante tamén lembrar e facer pedagogía do que é a importancia dun arte tradicional que realmente para Europa pois parecía que era algo que atentaba contra os recursos naturais, cando é todo o contrario. Entón, eu creo que apoiala, eu creo que debería ser cuestión de todos e de todas, e o noso grupo en ese sentido pois van a apoiar, como non faltaría menos. Gracias, señor Leal. Sempre dito un comentario por distender. O señor Leal tiña que levar esta moción, acordámoslo xa mañán. Estaba aí lendo antes para documentarse o ruido que había no pleno, dicir que non dou leído, non, con estas broncas, pero parece que dou leído, que agotou o tempo e máis tal. E ao principio a min pasoume pola cabeza esta canción, non sei se a conocer esta canción, o que teño que facer para non ter que ir ao mar, a familia e tal, pero bueno, era simplemente un chascarrillo. Señor González, ten a palabra. Bueno, pois bastante máis breve. Por suposto, dentro do Grupo Socialista imos apoiar
tamén esta proposta, porque en apropiación do uso da arte tradicional do xeito, pois traería graves consecuencias para a xente de Marsa, non só de Pontevedra, sino de toda Galicia. É necesario buscar unha solución definitiva canto antes, porque, como dicen, afecta a moitísimas familias da nosa provincia. Ahora que nos toca a todos os grupos traballar xuntos para que, bueno, para que ningunha liorta política poña freno a esta petición que con gran acerto traen hoxe dentro do grupo Son. Grazas, señore Aragunde. Sí, bos días a todas e a todos. Ben, do Partido Popular imos a continuar apoyando o sector do xeito e, por suposto, imos a apoyar esta moción porque levamos moitos anos defendendo este sector, un sector fundamental, importantísimo para Galicia, un sector importante da pesca galega. Hai que decir que o xeito é un arte milenario, probablemente o máis antigo que dos que se siguen a traballar hoxendía en Galicia. Hai que recordar que o xeito é un arte que se traballa en aguas interiores e hai que recordar que é unha das redes de deriva máis selectivas que existen hoxendía na Unión Europea. Na Unión Europea hai aproximadamente unhas 40 tipos de redes diferentes de malle, e o arte do xeito é unha das redes máis pequenas e unha das redes que máis respetuosas co medio ambiente. É unha rede que non toca nunca o fondo, é unha rede que pesca, non ten descartes, non pesca outras especies, é unha arte dirixida, é dicir, se vai a un tipo de peixe concreto e selecciona e non pesca outros peixes. Polo tanto, é unha arte moi identificativa de Galicia. Ademais, pois, unha dos produtos por excelencia de Galicia e dos que somos coñecidos é precisamente a sardiña. E a sardiña, sin dúbida ninguna, a de maior calidade, é precisamente a que pesca tamén o arte do xeito. Si o que nos interesa é promocionar e defender o produto de calidade dos produtos da pesca e do marisco de Galicia, hai que decir que o arte do xeito é precisamente o arte por excelencia dun produto de calidade. A sardiña que se pesca con o resto dos barcos de cerco, pois tamén ten moitísima calidade, por suposto, aquí en Galicia, pero hai que decir que a do xeito especialmente dunha calidade óptima, non? E isto é que temos que defender fundamentalmente, e hai que ter en conta, como xa se dixo aquí, que son embarcacións menores de 12 metros, habitualmente, onde van eso, un, dous tripulantes, e hai que lembrar que, de media, pesca cada unha destas embarcacións uns 50 kilos diarios. Polo tanto, non se está a facer en ningún caso con esta arte ningún estrago. Que pasa? Pois que na Unión Europea, efectivamente, pois hai que explicarlle, hai que invitarlos a que veñan aquí e que coñezan in situ cales son estas artes e de que maneira se pesca aquí en Galicia, porque claro, estaban alarmados, igual que estábamos nós en España e en Galicia, con algunhas artes que estaban utilizando a Unión Europea. Estamos falando de artes de deriva, de malle de kilómetros, estamos falando de aparellos a mellor de 5 kilómetros, de 7 kilómetros. Hai que lembrar que estes aparellos de xeito que se utilizan aquí nas aguas interiores son aparellos moi pequenos, son aparellos de 20 metros, de 30 metros, de 15 metros, e, polo tanto, pois, é un arte que, lexos de ir a menos, ao contrario, estaba repuntando nos últimos anos, precisamente. Hai que ter en conta que hai outras artes que melloraron e ampliaron o esforzo pesqueiro. Os barcos cada vez teñen máis motor, máis potencia, pois son máis grandes, teñen máis mecanismos a bordo e, polo tanto, pois, en algunhas especies estuvo ampliando o esforzo pesqueiro. Isto en que redundeu? Pois que moitos mariñeiros tuvesen que diversificar, buscar outras alternativas, e na alternativa do xeito é precisamente é unha alternativa que lle dou salida a moitos mariñeiros que en algún momento non tiñan claro a que se iban a dedicar, porque estaban fallando especies tradicionales que había en Galicia. Polo tanto, pois, bueno, o Partido Popular, dende logo, desde que coñeceu esta medida e a adopción por parte da Unión Europea, se puxo a traballar co sector, se reuniu con
coas diferentes asociacións de xeiteiros. Por suposto, debateu o tema no Consello Galego de Pesca, que é o máximo órgano consultivo que ten o sector da pesca en Galicia, e se puxeron mans á obra. Se enviaron diferentes informes técnicos á Unión Europea e, en principio, o que se contestou nun primer momento dende a Unión Europea foi que se lle iba a dar unha especificidade ao xeito e se lle iba a buscar unha solución cando se desarrollasen os decretos, cando se entrese a desmenuzar esa, na lei de pesca esos decretos, é donde se iba a dar a opción de que o xeito pudera continuar traballando e se aclarase precisamente, xa acabou, xa rematou, vamos ver, se aclarase precisamente pois que arte do xeito non ten nada que ver con esas artes de quilómetros e quilómetros de outras zonas. Polo tanto, creo que temos que unirnos, creo que é un tema fundamental e un tema de señor Aragundes, importantísimo para deixámoslo, sí. É que si non, sí. Perfecto. Bueno, non creo que por as intervencións dase por aprobado por unanimidade. Todos os grupos manifestaron a súa vontade, a súa decisión de votar a favor, polo tanto, dase aprobado por unanimidade. Ben, e, por tanto, pasamos ao punto 15 e último da parte resolutiva, que é a moción do Grupo Provincial Socialista solicitando ao Goberno Núñez Feijóo que dote o sistema sanitario de recursos orzamentarios de persoal e técnicos precisos para garantir un acceso igualitario dos cidadáns á sanidade. Señor Fon. Muchísimas gracias, vicepresidente. Buenos días a todas y a todos otra vez. Presentamos una moción sobre una preocupación en todo el territorio, en algo tan fundamental como es la salud. Es difícil encontrar en 6 páginas que haya tal muestra de agravios, tal muestra de una situación tan mala en relación con la sanidad en nuestra provincia. Nos encontramos que estamos ante un desmantelamiento del sistema sanitario gallego. Desde la aprobación de la nueva Ley de Salud de Galicia, a finales del año pasado, el Gobierno de la Xunta está llevando un ataque sistemático, brutal, desmantelando la sanidad pública gallega. Con esta modificación de la ley, no escucharon la opinión ni de los profesionales ni de los pacientes, y lo único que han realizado ha sido eliminar servicios desde ese momento, pero algo peor, con un sesgo de cara a la privatización de la sanidad. Los resultados están ahí, en todo el territorio de la provincia, y lo estamos viendo todos los días. Listas interminables de espera, colapsos en urgencias, supresión del personal de asistencia sanitaria y abandono del mantenimiento y construcción de infraestructuras sanitarias necesarias. Por parte del Gobierno de Galicia, se ha ido a una concentración en las grandes ciudades, y esto ha sometido a la población rural gallega a que vuelva a quedarse sin servicios, sin especialidades, sin pediatras. Y lo que es evidente es que se ha condenado al rural a unas interminables listas de espera y a desplazamientos. En el caso concreto de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra, es ciertamente sonrojante, porque se ha producido ese mayor peso de las ciudades, pero a la vez ha habido una descapitalización de lo que son las estructuras de Vigo. Y quiero referirme a casos concretos. Es verdad que también ocurre en El Morrazo y en Deza, pero el caso del Hospital de Salnés es el ejemplo más palpable del desmantelamiento de un centro de referencia. Es un centro, un hospital de referencia, que está siendo desmantelado poco a poco, que da cobertura a 9 concellos, ni más ni menos, y que está perdiendo servicios y personal a un ritmo alarmante. Primero fueron los servicios de radiología y análisis clínicos de la Casa del Mar de Vilagarcía, que fueron trasladados a Pontevedra. Posteriormente, el área de digestivo, urología, y podría continuar. Después fue la eliminación de la unidad de parto natural, las especialidades de neurología y salud sexual,
la única precisamente que existía en Galicia. Medicina interna y radiodiagnóstico se reformularon en este centro para que dependieran de Pontevedra. Por lo tanto, hemos llegado a la lamentable conclusión de que el Hospital del Salnés se ha quedado sin servicios, sin autonomía en la gestión y también sin personal. Y esto ciertamente es muy grave porque lleva camino de convertir a este centro en un centro absolutamente vacío de servicios en el que ni siquiera se puede acceder a una hospitalización en condiciones. Lo más grave que se puede decir en sanidad. Y todo esto con la excusa de cumplir la Ley de Garantías, que establece que las pruebas se deben de realizar entre 60 y 45 días como máximo, se ha convertido en la excusa perfecta para esa privatización a la que al principio mencionaba. Y el Sergas lo que hace es derivar pacientes de cara al sector privado. A las cosas hay que llamarlas por su nombre y esto es una completa privatización, algo que es verdad que está en el ADN del Partido Popular. Por lo tanto, la apuesta de la Xunta de Galicia por la sanidad pública gallega es cero, pero es cero porque en los presupuestos para 2019 el Hospital del Salnés tiene una inversión de 0 euros, porque en el resto de las inversiones en centros de salud y en ambulancias medicalizadas tampoco se están llevando a cabo. Es decir, conclusión, la inversión y la apuesta del Gobierno gallego por la sanidad en esta provincia es de 0 euros. A esto hay que añadirle la falta de personal y se convierte en la conjunción perfecta para dictaminar que tenemos la peor asistencia y se deben de tomar las medidas que proponemos. Gracias, señor Font. Señor Jácome, tenga palabra. Gracias, presidenta. Bo día a todas otra vez. O que está a ocorrer co sistema galego non é cousa dun caso illado, como o dente que faleceu na sala de espera nun PAC da Estrada, ou como o caso de Moraña, onde non teñen pediatras. É un mal endémico propiciado porque ve na sanidade un negocio e non un servizo. E dicimos isto porque só hai que ver o modelo utilizado para a construcción do Álvaro Cunqueiro, colaboración público-privada, que representou un incremento do custe de 450 a 1.400 millóns, e ao mesmo tempo recortouse en camas operativas, quirófanos, superficie de urxencias e servicios de radioloxía. Tampouco está de máis falar do hospital privado Povisa, que presta atención a persoas do Morrazo, Valmiñor, Coia. Por 400 camas, o Sergas paga máis de 75 millóns anuais, algo que choca ainda máis cando a mellora do concerto e, portanto, máis cartos para a empresa privada foi asinada por Rocío Mosquera, que casualmente fora alto cargo da empresa. Non imos extendernos moito máis con este tipo de datos porque as organizacións en defensa da sanidade pública xa levan feito un gran traballo e quen ten interese pode informarse. Comentando a moción que trae hoxe o PSOE, xa adiantamos o noso voto totalmente favorable. Actualmente, dúcias de vilas xa non son en Pontevedra, senón en toda Galiza, están en pé de loita por personal pediátrico nos seus centros de saúde. Vemos como pouco a pouco se vai desmantelando este servizo, derivando principalmente ao personal de pediatría que presta consultas nas aldeas ou parroquias. O 12% destas prazas xa se están a cubrir médicos de familia, profesionais que non están especializados en menores. Temos un déficit de máis de 40 pediatras e sabemos que nun período curto de tempo 80 xubilaranse. Unha especialidade que cada ano enchese máis rápido é unha especialidade demandada que ninguén quere ampliar, a pesar da necesidade que hai xa non só en Galiza, senón no resto do Estado. Isto supón que moitos pediatras teñan unha carga de traballo brutal, que, segundo a Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, está supoñendo que en Galiza máis do 50% dos facultativos sufra síndrome de burnout polo estrés e a ansiedade que produce dita carga. E, mentras, temos a dúcias de médicos que marchan da pública a privada, unha privada que, iso sí, manténse con cartos públicos. Un de cada 5 doentes xa teñen sanidade privada. É dicir, os que máis teñen poden sortear as listas da garda infinitas dos Sergas, mas se é sobreiro, toca aguantar, simplemente porque a sanidade pública que xa paga nos impostos está desmantelada e chea de recortes. Temos a un conselleiro de Sanidade que non atende as demandas dos concellos, nin sequera as demandas de xuntanzas, como é o caso de Cangas, onde o alcalde solicitou unha reunión con Vázquez Almuíña ata en 12 ocasións. E a única vez que o señor conselleiro acudiu á vila foi para facer propaganda política nunha charla organizada polo Partido Popular.
O mesmo partido que lle pediu a Cangas uns terreos para facer un centro de saúde na parroquia do Oío, que finalmente nunca se fixo, pero sí vendeu a hora de gañar votos. A veciñanza de Cangas, igual que a de Cuntis, a de Moaña, Mondariz, Covelo, Moraña ou Campo Lameiro, entre moitas outras, leva máis dun ano exixindo un servizo de pediatría digno, por non dicir un servizo de pediatría a secas, porque nin pediatría teñen. Peor están os municipios que directamente non teñen punto de asistencia continuada, os que sí o teñen, pero quedan sen médico cada vez que hai unha urxencia. E mellor non imos a falar das concesións privadas en hospitais públicos de certos servizos como pode ser o de alimentación, porque isto xa daría para moito máis. Estando de acordo con todos os puntos propostos na moción do PSOE e vendo os problemas que hai con o número de pediatras que fan falta nas vilas galegas, nos queremos propoñer que se engada a esta moción un acordo máis para elevar as plazas de MIR na especialidade de pediatría. Moitas grazas. Gracias. Señora Villaverde, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas. Bueno, pouco máis cabe engadir, despois do dito aquí, é evidente, e todos e todas o sabemos, o progresivo traballo desde hai anos que leva feito o Partido Popular a hora de desmantelar a sanidade pública, de privatización de hospitais, de desmantelamento de hospitais comarcais, de reducción de persoal, de peche, de plantas, etc., de non de amortizar prazas que leva despois a incapacidade para cubrir determinados servizos. Por suposto, tamén nos unimos ou incluímos aquí a situación dos PACs que leva consecuencias tan graves como as que temos sufrido en algún PAC desta provincia e que todos e todas, por desgraza, coñecemos. A isto unímoslle, lóxicamente, acabo de dicir tamén o señor Jácome, a situación dos servizos de pediatría nos diferentes concellos do país e, en particular, desta provincia. E aquí teño que falar en primeira persona porque estamos sufrindo en Moraña, que nos quedamos sin servizo de pediatría, que compartíamos xa, non tiñamos un servizo completo que nos, dende o BNG, levábamos reclamando, e neste caso un servizo compartido co Concello de Cuntis, que, bueno, pois recentemente, onte, sen ir máis lonxe, despois de 52 días e despois de que a alcaldesa de Moraña prometese que en 15 días tiñamos pediatra, pois o xerente do CHOP pois veu a Moraña para explicar que non íamos ter pediatra. Isto non é unha casualidade, non podemos achacarlo a voluntariedade dos pediatras, senón a falla de previsión e de planificación por parte de quen ten competencia para facelo, que a Consellería e, neste caso, o Partido Popular que goberna na Xunta de Galicia. Polo tanto, é obvio que o Bloque Nacionalista Galego vai apoiar esta moción sin fisuras. Gracias, señora Vilaverde. Señor Molde, estima. Sí, desde o Partido Popular nos vamos a, en este caso, a ester en esta moción por algo que nos entendemos que así. Primeiro, por responsabilidade, entendemos que todo na sanidade, como en calquer ámbito da vida, pero especialmente na sanidade, todo é mellorable. Non temos ningún tipo de problema de facer autocrítica, pero, sin embargo, non podemos compartir todos os puntos, en este caso, nin todo o desarrollo, nin o que se dixo neste debate. Eu creo que en Galicia se están facendo as cousas, pois, ben, mínimamente ben, e prova delo é o que podemos ver estes días que é o que está sucedendo noutras comunidades. Por exemplo, en comunidades onde gobernan nacionalistas ou onde gobernan socialistas. Eu creo que, por moito, que se intente, en este caso, descalificar o goberno da Xunta de Galicia e demais, queda demostrado, e así se remito, que está sucedendo en todo o país, que é o que está sucedendo e que a sanidade, pois, ten a súa dificultade á hora de gobernar. Logo, hoxe mesmo creo que salen nos medios conforme que a Xunta de Galicia saca novas plazas, novos concursos. Todo mundo recoñece a problemática que existe para poder contratar a pediatras, eso é algo que recoñecen incluso os propios profesionais, pero tamén é algo que queda demostrado, sobre todo se o comparamos de como estamos en Galicia
e como están noutras comunidades. Eu non sei se o Bloque o que quere é que sigamos o modelo de Cataluña, aí están os médicos na rúa e o que están demandando e solicitando, ese modelo nacionalista, ou por outro lado, se o Partido Socialista aquí na Diputación quere que copiemos o modelo de Andalucía. Ese son seguramente os dous exemplos que vostedes igual pensan que son os ideales para Galicia. No, desde o Partido Popular nos creemos que o modelo de Galicia é bo, que o modelo de Galicia se pode mellorar. Nos, se quixéramos facer demagoxia ou se non tuviéramos esa capacidade autocrítica, o máis fácil sería se votar aquí en contra e decir todo é fabuloso, todo é un espectáculo, pero non. Nos recoñecemos que todo se pode mellorar, que hai que facer o máximo dos esforzos, que hai que intentar incrementar todas as partidas orzamentarias. Estamos de acordo. Pero que non vamos a consentir é que se nos veña a dar leccións, que se nos veña a facer manipulacións, porque despois vostedes, cando teñen a capacidade de demostrar que as cousas se poden facer diferentes, resulta que o fan moito peor que o Partido Popular. Logo, desde o Grupo Popular, xa estamos acostumados a que, como se dixo aquí, e se truso moitas veces, que o Álvaro Cunqueiro era o claro exemplo da privatización, de que eso ahora xa non vale. Xa dixo un xuez que era totalmente público. Ahora xa non vale, esa mentira xa non vale. Logo, por moito que vostedes queiran seguir mentindo, lle decimos dúas cousas. Primeiro, que o Grupo Provincial do Partido Popular na Diputación fai autocrítica, recoñece que se pode mellorar, nos gustaría que se todos os concellos pois podan ter pediatras, nos gustaría que houvese o máximo de profesionais, que se incrementaran as partidas presupuestarias. Pero, lle repito, con feitos queda demostrado que en Galicia as cousas non se están facendo tan mal. E se as comparamos onde gobernan nacionalistas ou onde gobernan os socialistas, podemos comprobar con feitos que as cousas se fan moito mellor que a onde vostedes gobernan. Ben, se non hai... Señor Fonte, vostede a palabra. Mire, señor Moldes, la abstención en esta votación es absolutamente cómplice con la situación de la sanidad en Galicia. Pero ¿cómo puede decir usted que estas seis páginas que nosotros hemos presentado se hace demagogia y hay manipulaciones? Me tendría que haber contestado a cada una de las cuestiones que le he planteado. A la situación del Hospital del Salnés, a la situación que se vive con relación a la pediatría y a la situación que se vive de privatización en la sanidad de Galicia. ¿Pero cómo me puede comparar con otros sitios? ¿Pero cómo puede no atender en este debate a lo que está ocurriendo realmente en la sanidad de Galicia? Si el otro día una técnica en el Parlamento se atrevió a decir que no se podían atender determinados tratamientos porque eran excesivamente caros. Pero estas son las fórmulas en las que ustedes están. Esto es ustedes lo que aplauden. Mire, mejorable, mejorable todo es mejorable. Pero hay que llegar al diagnóstico de que cuando una persona fallece porque no hay un médico, esto es un fracaso estrepitoso. Cuando se están vaciando de contenido hospitales comarcales y cuando no se está atendiendo en pediatría, le voy a poner un ejemplo, y lo decía la diputada Dovenega, señora Villaverde, se están agrupando las consultas pediátricas de 47 concellos en apenas 23 voluntarios. ¿Usted cree que esto es digno de que ustedes se abstengan en esta votación? Ustedes son cómplices del Gobierno de Galicia. Ustedes son cómplices de una actuación que está desmantelando la sanidad. Ustedes son cómplices, este grupo provincial, de que se esté privatizando la sanidad en Galicia. Y ustedes se están amparando por una política de partido, una serie de actuaciones que van en detrimento de la calidad asistencial de todos los gallegos. Esta es la realidad y va a tener tres minutos, señor Moldes, pero contésteme a todo lo que se dice en esta moción. Contésteme, y no tengo tiempo para relatarlos, a todos los ayuntamientos, Vilagarcía, a Estrada,
Lalín, Vila de Cruces, a la que se le niega un punto de atención primaria, como el tema de Ailla de Arousa y de Cambados, en Porriño, que se niega la ampliación del centro de salud. Pero, señor Moldes y señoras y señores del Partido Popular, lo que se dice en esta moción se puede cuestionar. Lo que se dice en esta moción se puede hacer una intervención diciendo que esto es mejorable. No, esto hay que solucionarlo. Y ustedes, si no votan a favor de esta moción, son cómplices de cada una de las situaciones negativas que viven los pacientes en toda Galicia. Sí, señor Fon, claro que no somos cómplices do Goberno da Xunta de Galicia. Estamos moi orgullosos do Goberno da Xunta de Galicia. E sabe por qué? Porque demostran de gobernar mellor, que gobernan mellor, 10 veces máis mellor que donde están vostedes. Sí, mire. Pero prepare un segundo. Señora Abelairas, de verdad, se lo pido por favor. Se lo pido por favor. Está en el uso de la palabra y tiene derecho a tenerla, así que por favor. Yo vuelvo a poñeros 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Fon, yo vuelvo a repetir, nos estamos orgullosos do Goberno da Xunta de Galicia. Pero eso nos permite e temos a capacidade suficiente para facer autocrítica, para recoñecer que hai problemas que se poden mellorar. E lle volvemos a repetir, hai cuestións que non deben de ser tan fáciles de solucionar, porque o propio ministerio onde vostedes gobernan empeza a recoñecer varias das cuestións. Hai peticións que está facendo xa a propia Xunta de Galicia. E, hoxe en día, repoñer os pediatras, lle podo asegurar, porque non é algo que diga o presidente da Xunta de Galicia, o din o presidente de todas as comunidades autónomas, incluídas onde vostedes gobernan. E outro tipo de problemáticas, claro que hai que melloralas, pero que non lle vamos a permitir vostede e que nos veñan aquí a decir que non fai nada, ou a desafortunada, que se dixo antes aquí, que se deixa morrer a xente. A ver, ao final nos atende o presidente da Xunta, os atenden profesionais. E nos entendemos desde o Partido Popular que temos os mellores profesionais que podemos ter na sanidade. E por moitas voltas que lle queren dar vostedes, donde teñen capacidade para demostrar que se pode facer distinto ou igual, porque mellor son incapaces de facelo. En Andalucía, lle volvo a repetir, está o Partido Socialista. Que está sucedendo? Que din os profesionais? Que pasa cos hospitais? Aquí en Galicia, por moito que vostedes digan, se abren hospitais, incluso seguramente co seu voto en contra no Pleno de Vigo. Hospitais que ao final demostran que son públicos. Mire, igual o que tiñan que estar vostedes é arrepentidos e avergonzados de haber votado en contra de que en Vigo se construíra un dos mellores hospitais referencia de toda Europa. Aquel que vostedes afirmaron que era privado e que ahora un xuez demostra que é público. Logo, por moitas voltas que lle queiran dar, os que son cómplices, por exemplo, de que, pero por sorte, o Goberno de Galicia, por iso non estamos contentos, inda a pesar dos ataques que recibiu por parte de vostedes, conseguiu abrir un hospital en Vigo para toda a provincia de Pontevedra, para toda Galicia, que é referente en toda Europa. Mentras noutras comunidades se pechan hospitais, en Galicia se abren. Mentras en outras comunidades se pechan centros de saúde, en Galicia se abren. Mentras en outras comunidades os profesionais están na rúa protestando, en Galicia, no Consello da Xunta, se aproban máis de 1.500 plazas para convocar e aprobar oposicións. Eso é o que vostedes non queren decir. Eso é o que vostedes non queren afirmar. E aí están os feitos. Donde gobernan nacionalistas e socialistas, os médicos na rúa. En Galicia, no Consello da Xunta, no último, se aproban 1.500 plazas máis. Eso é unha realidade. Señor Fon, ten vostede 2 minutos para pechar o debate. De verdad que es absolutamente deplorable. Mire, orgullosos estamos nosotros, que donde gobernamos, como en Valencia, lo primero que hacemos es revertir de la sanidad privada que ustedes fomentaron y constituyeron hacia la sanidad pública. Y ¿está usted diciendo que los profesionales fueron los responsables de montar lo sucedido en la Estrada?
¿Está usted diciendo eso? Porque parece que está usted diciendo. Me parece que presta muy poquita atención a lo que dicen los profesionales de la sanidad. Porque son los profesionales de la sanidad los que se quejan de los medios. Son los profesionales de la sanidad los que se quejan de la falta de inversiones y de la falta de reposición de plantillas por su parte y por parte del Gobierno gallego. Y lo que es evidente es que cuando el Gobierno gallego se retrata en los presupuestos de la Xunta con cero inversiones para esta provincia, porque me hablaba de nuevos hospitales y de nuevas cuestiones, ya me gustaría que a continuación hubiera dicho dónde están esos hospitales. Mire, si de lo único que quiere presumir, es del Hospital de Vigo, el Hospital de Vigo es un hospital privado. Es un hospital privado que cada vez que salen los presupuestos de la Xunta de Galicia y hay que pagar 70 millones anuales a una concesión, se comprueba que es una concesión y que es un hospital privado. Y todo eso, los vigueses y los ciudadanos de Pontevedra, se lo debemos a la persona que tiene usted a su izquierda, que fue la que convirtió en escasos minutos un hospital público que dejó el Gobierno de Emilio Pérez Touriño en un hospital privado. Gracias, señor Fon. Hay una enmienda de deputado de Son, acepta o Grupo Socialista. Bien, pues entonces votamos a moción incluyendo a enmienda do deputado de coalición Son. Votos a favor da enmienda da moción coa enmienda engadida. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por 15 votos a favor e 11 abstencións. agora pasamos no punto 16, asuntos fora da orden do día non hai. Pasamos a parte de información e control, no punto 17, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de outubro de 18. Alguna observación? Queda enterado pleno. No punto 18, dar conta das resolucións presidenciais. Alguna observación? Queda enterado pleno. No punto 19, rogos e preguntas. Señor Rodríguez Dávila. Sí, bons días. En relación, quería facer un rogo en relación á pregunta que fixen na Comisión Informativa de Emprego. Rogaría ao Goberno Provincial da Diputación que cara ao ano 2019 non volvese a suceder o que sucedeu no ano 18 respecto da posta en marcha do programa de prácticas laborais en empresas. A día de hoxe, no ano 2018, a finais do ano 2018, o plan de emprego en empresas do ano 18 está sin todavía decidir que alumnos se acollen a esa a ese plan de emprego en empresas. Por lo tanto, rogaría que cara ao ano 2019 non sucedese o mesmo. Gracias. Tomamos conta do seu prego e terá vostede información que seguramente descoñece desta cuestión e ya faremos chegar, señor Santiago. Algún rogo ou pregunta máis? Pois non habendo, se levanta ese